La Fiscalía formalizará mañana por homicidio frustrado por provocar la caída de un menor al río Mapocho a un carabinero. Y este hecho generó, ya les contamos de toda la historia de lo ocurrido, pero ahora les vamos a contar de las reacciones porque hubo diversas críticas, tanto a la institución como al gobierno. La oposición advirtió que no va a aprobar el presupuesto de la policía uniformada para el próximo año, a la vez que reactivó la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez. Viernes por la tarde, una nueva manifestación ocurría en Plaza Italia. Una vez más era dispersada por carabineros, esta vez llegando a este punto. Un adolescente de 16 años caía al río Mapocho tras ser empujado por un efectivo de fuerzas especiales, como muestran las imágenes, algo que también señalan los testigos. Carabineros insiste en que perdió el equilibrio y cayó cuando iba a ser detenido. Un contraste que llevó al gobierno a hacer este llamado. Llamamos a la comunidad nacional a no anticipar juicio mientras las investigaciones correspondientes para tanto el Ministerio Público como el Interior de Carabineros se realizan. Las imágenes reflotaron las críticas hacia el general director Mario Rosas. Debe salir el general Rosas porque estos hechos son reiterativos. Y eso pasa, insisto, por la reestructuración de la institución y por la salida del general director. Una petición que no es nueva y que Rosas viene escuchando desde que organismos nacionales e internacionales denunciaran violaciones a los derechos humanos por parte de personal de la institución desde las manifestaciones iniciadas el 18 de octubre del año pasado. Desde el gobierno, una vez más, respaldaron al cuestionado general director. Apuntar con el dedo a otro, creo que no superaremos esta dificultad. En el resto del oficialismo, las imágenes tampoco pasaron inadvertidas y las reacciones fueron diversas. Sobre el general Rosas, si debe salir o no de su puesto, es una decisión del presidente Piñera. Lo único que yo espero, y soy insistente en eso, es que él y la institución aclaren todo lo que pasó. ¿Puede Carabineros y la PDI usar la fuerza legítima? A nuestro juicio, sí. Pero si esta discusión va a ser la oposición pidiendo la salida del general director, que no soluciona en nada el problema de fondo, no vamos a llegar a ninguna parte. La situación podría generar un nuevo foco de conflicto para La Moneda, a puertas de iniciar la discusión del presupuesto 2021 en el Congreso. Los senadores de la oposición ya amenazan con rechazar la partida destinada a Carabineros. La reestructuración de Carabineros es urgente. Mientras no hay una propuesta seria del gobierno en esta materia, voy a rechazar el presupuesto de Carabineros. No queremos una policía como la que vimos el día de ayer. No puede haber ni una duda frente a lo que ha ocurrido. Y mientras eso no se aclare, nosotros como Parlamento no podemos aprobar el presupuesto de Carabineros. Pero no sería el único dolor de cabeza para el gobierno. Algunos incluso amenazan con retomar la idea de acusar constitucionalmente al jefe del ministerio del cual depende Carabineros. Además, estamos ya trabajando en conjunto con otras diputadas y diputados para presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, por las responsabilidades que le caben. Este caso se junta con varios otros en que ha estado involucrado. Dado que no hay una respuesta concreta en términos de mostrar de que hay un intento por controlar a Carabineros, el ministro del Interior tiene que asumir la responsabilidad política que le corresponde. De concretarse en la Cámara y eventualmente en el Senado, daré a conocer mis argumentos, los argumentos del gobierno, que creo que no hemos cometido ninguna de las infracciones que establece la Constitución para la acusación constitucional. Críticas que el ministro Pérez sale a enfrentar a solo días de que se conmemore el primer aniversario del 18 de octubre, un ambiente que se podría polarizar aún más con estas imágenes. Al respecto, con los que sí pudimos conversar fue con el Instituto de Derechos Humanos, que dieron su parecer de lo que estaba ocurriendo cuando se produce la caída de este joven, este supuesto empujón que habría sufrido de parte de un funcionario de Carabineros de Fuerzas Especiales, que ya anunció la institución está siendo sumariado de manera interna, de hecho está cumpliendo labores administrativas, y además paralelamente se inició una investigación penal por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para poder determinar cuál es el delito que se podría configurar acá, si hay un cuasi delito de lesiones en el caso de que no hubiese tenido la intención el carabinero de empujarlo, o si directamente
se podría hablar de un delito de lesiones graves si es que hubiese habido algún tipo de intencionalidad o si definitivamente determinan que no hay ningún tipo de evidencia que pueda hacer presumir que este carabinero empujó a este joven, aunque aparentemente las imágenes dicen lo contrario. Vamos a escuchar lo que dijo el Instituto de Derechos Humanos luego de este lamentable, trágico y desafortunado hecho que deja un joven de 16 años con graves lesiones en sus manos. Como Instituto Nacional de Derechos Humanos, nuestra primera preocupación es el estado de salud del joven. Él se nos ha informado que está estable, eso es en primer lugar. Hemos tomado todos los antecedentes, tanto de los familiares y de las personas que estaban junto al joven. Hemos visto ya varios videos y a partir de los testimonios que hemos recogido, de los videos que hemos visto, ahora estamos haciendo una síntesis de todo esto para efectos de ver qué acciones legales judiciales presentamos. Quiero señalar también que vamos a oficiar a Carabineros de Chile, obviamente porque lo que ha ocurrido ahí es bastante claro de que hubo una participación, digamos, en una percepción. Entonces, lo que tenemos que ver, les insisto, que vamos a oficiar a Carabineros. ¿Ya? Ustedes pueden ver todo el dolor que hay acá, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos quiere decir que está con las víctimas, que el Instituto de Derechos Humanos va a ejercer todas las acciones legales, judiciales que correspondan. Bueno, no solamente el Instituto de Derechos Humanos anunció posibles querellas en el caso de comprobarse que exista una intencionalidad de parte de este funcionario de Carabineros en empujar a este joven y causarle esas graves lesiones debido a esta caída de más de 5 metros al río Mapocho, sino que también la Defensoría de la Niñez también anunció que va a analizar el caso, tratándose de un menor de edad, para ver si también pueden tomar algún tipo de acción legal. Lo cierto es que esta mañana salió Carabineros un poco a dar vuelta a la versión que habían dado la noche de ayer, cuando se había dicho que no había existido tal empujón. Sin embargo, a partir de una imagen que comienza a ser viralizada en redes sociales, se ve que sí hay un contacto del carabinero con el joven que finalmente termina cayendo desde el puente Pío Nono hacia el río Mapocho. Por lo tanto, dicen que supuestamente este contacto le habría quitado el equilibrio al joven y por eso finalmente habría caído. Esa es la versión que da Carabineros. Se dice que este funcionario está en labores administrativas, vale decir, fue sacado de las funciones de la calle para estar en una oficina a la espera de este sumario administrativo interno de Carabineros que se va a realizar para determinar responsabilidades, y también los antecedentes fueron puestos en manos del Ministerio Público para la causa penal, porque hay que recordar que cuando una persona sufre lesiones a raíz de otra persona, se produce un delito ahí que puede ser un cuasi delito en el caso de que el carabinero no haya tenido la intención de arrojarlo, sino que supuestamente lo hubiese podido intentar detener causándole esta caída, o directamente un delito de lesiones si es que la fiscalía llega a comprobar que sí hubo una intencionalidad del carabinero en arrojar a este joven desde el puente. Vamos a escuchar lo que dijo el general Monraz luego de que se le preguntara por esta situación bastante grave que ocurrió el día de ayer en el contexto de esta manifestación en el sector de Plaza Italia. Personal de infantería trabajando en forma de escuadrones, más el apoyo mecanizado de lanzaaguas, hacen un despeje en el sector de Vicuña Maquena, en la población, en el puente Pío Nono, en dirección hacia el norte. Y en esta situación, cuando ya personal de carabineros va a intentar detener a varias personas, es que uno de nuestros carabineros, al tratar de detener, ¿no es cierto?, a una persona, a un joven, este pierde el equilibrio y cae, ¿no es cierto?, por la baranda del puente Pío Nono, cayendo a la ribera del río Mapocho.
Quiero destacar y quiero señalar que en forma inmediata, al ser advertido por las cámaras, ¿no es cierto?, de seguridad que están en la central de comunicaciones de Carabineros, en forma inmediata se puso en conocimiento a la SAMU, al servicio de urgencia, como también a bomberos para que puedan ir en rescate de esta persona. Desde el punto de vista legal, nosotros en forma inmediata también se dio cuenta a la Fiscalía Centro Norte, quienes dispusieron un fiscal, fiscal Macaya, que se constituyó con personal de la PDI de Derechos Humanos. En la actualidad y en el momento todavía se mantienen en desarrollo la participación de estos carabineros. Bueno, Seba, vamos a tener que ver cuáles son los resultados de estas dos investigaciones paralelas que se van a ir dando y también de la evolución del estado de salud de este joven de 16 años que lamentablemente cayó el día de ayer desde el puente Pío Nono, aparentemente por el empujón de este carabinero, no se sabe en qué contexto, si queriendo detenerlo o no se sabe realmente bien qué quería hacer al momento de enfrentar a este joven. Lo cierto es que termina todo esto en un hecho desafortunado, una tragedia que está con un joven en estado grave, con lesiones de gravedad en sus manos en la clínica Santa María, en donde se producen incidentes también a esta hora. Lamentablemente nosotros incluso como equipo de prensa fuimos víctimas de estas agresiones verbales de parte de esta gente que pide respeto, pero que lamentablemente tampoco no respetan a los demás, sobre todo cuando están tratando de hacer su trabajo. Sí, Max, la situación nos recuerda esos peores momentos de las semanas posteriores al 18 de octubre, cuando efectivamente las manifestaciones terminaban con enfrentamientos muy violentos, con hechos de violencia también de parte de carabineros hacia los manifestantes y de manifestantes también que terminaron destrozando sectores en las cercanías de Plaza Italia. Pero evidentemente que esta imagen es muy dolorosa, lo que hemos visto sobre este joven, un mínimo de empatía, ¿no?, respecto a él, respecto a su familia. Hace inevitable sentir conmoción, impacto, rabia para muchos también respecto a lo que él está viviendo. Despedimos a Max Frick, nos vamos de inmediato a La Moneda, el ministro del Interior, Víctor Pérez, a esta hora. Vamos a tratar de retomar el audio de inmediato desde el Palacio de la Moneda. Se espera un pronunciamiento de parte del gobierno sobre este hecho. Escuchamos al ministro. Son las que deben llevar claridad sobre si se cumplieron o no se cumplieron los protocolos de carabineros, si los hechos son constitutivos de delitos o no. Son el Ministerio Público, los tribunales de justicia los que deben arribar en esta materia. El gobierno, junto con condenar violencia, condenar la transgresión a derechos humanos, quiere expresar que Carabineros ha hecho muchos esfuerzos en el último tiempo para que todo su accionar esté en el marco de los protocolos, de respeto a la ley y el respeto de los derechos humanos. Y esa acción siempre va a estar presente y va a tener el apoyo y el respaldo gubernamental. Y por lo tanto, esperamos el resultado de la investigación para ver si eso se ha cumplido o no. Si no se ha cumplido esos protocolos, si no se ha cumplido el respeto a la ley, no hay duda que las investigaciones sumarias respectivas, las investigaciones judiciales, van a tener que arribar a conclusiones y en ese momento se tomarán las decisiones. Pero tenemos claro de que el orden público es una función primordial y Carabineros es uno de los instrumentos que la ley tiene para resguardarlo, porque sin orden público no hay democracia posible, sin orden público la vida de los ciudadanos se hace absolutamente inviable, y en ese sentido, en cumplimiento de ese mandato legal, mandato constitucional y en cumplimiento de los protocolos, Carabineros de Chile realiza su accionar. Y por ende, esos cumplimientos para nuestro gobierno y para este Ministerio del Interior son fundamentales para mantener siempre una acción legítima de la acción de la institución policial. Este es un hecho lamentable que ocurrió en el marco de un procedimiento policial y por lo tanto en ese marco las investigaciones se tienen que desarrollar. El gobierno ha tomado contacto con la familia de la víctima, tanto el subsecretario del Interior,
tanto como la Subsecretaría de la Prevención del Delito, y se aplicarán todos los programas que tenemos para acompañar a las víctimas en hechos de esta naturaleza. Y llamamos a la comunidad nacional a no anticipar juicio mientras las investigaciones correspondientes tanto del Ministerio Público como del Interior de Carabineros se realizan. El gobierno confirma que la declaración de Carabineros en el día de hoy, de haber instruido un sumario administrativo y haber suspendido de labores operativas al Carabineros en cuestión, están dentro del marco de lo que se debe realizar y se debe actuar, y por lo tanto hemos tomado todas y cada una de las medidas necesarias para esclarecer una situación que reiteramos, condenamos, que reiteramos, lamentamos profundamente y ojalá no vuelva a producirse. Buenas tardes, ministro. Hay un testimonio de uno de los rescatistas que ayudó a este joven que fue empujado por Carabineros. Señala que lo encontramos con múltiples fracturas en las extremidades inferiores. Tenía fracturas en las dos muñecas, corte craneal con alto sangramiento. Lo sacamos del agua, estaba consciente, nos dijo su nombre. Tenía 16 años. Eso fue lo que nos afectó más. Conociendo el relato de este rescatista y también sabiendo que Carabineros habla de un accidente, ¿tienen conocimiento de por qué Carabineros nos fue a ayudar a este joven? Y también después de meses que se conocieron las denuncias de violación a los derechos humanos por parte de Carabineros en medio del estallido social, ¿por qué siguen ocurriendo este tipo de hechos? ¿Han cambiado los protocolos? ¿Han tomado las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en esta materia? Con respecto a la primera parte de su pregunta, sin duda estamos a la espera de los informes médicos de la clínica en la cual se encuentra el joven para saber su real estado, y a eso nos vamos a atener. Tenemos una información distinta, diferente a lo que usted menciona, pero la información oficial es la que va a mandar en esta ocasión. Y quiero decirles que, como he dicho, Carabineros ha hecho un esfuerzo muy importante de adecuar todos sus protocolos de acciones, operaciones policiales a las recomendaciones que de distintos organismos de derechos humanos se han llevado a cabo. Tanto es así que en el día de ayer se aplicaron, como la disuasión, como los perifoneos, para dar a conocer cuál iba a ser la acción de Carabineros y también la acción de procedimiento. Comúnmente a lo mejor se habrían disparado bombas lacrimógenas, se habrían operado con fuetes, y eso no se hizo ayer, sino que se operó algo absolutamente distinto, que fue a través de la acción de la infantería de lograr detener a aquellos que estaban realizando hechos irregulares o alterando el orden público. Por lo tanto, esto lo consideramos un hecho lamentable que, reitero, la investigación de los organismos pertinentes va a ser lo que va a concluir qué es lo que efectivamente pasó. Y yo quiero en ese sentido valorar la declaración de hoy día de Carabineros de no sujetarse a ninguna versión, sino que estarse a los resultados de investigación. Y creo que eso corresponde a un Estado de Derecho. Ministro, buenas tardes. En el marco de este mismo hecho, la oposición se une e intenta reactivar la acusación constitucional en su contra. Quería saber cuál era su opinión al respecto y también por el llamado que también del mismo sector se hace para pedir la renuncia del general director de Carabineros. Yo he sido, ante esa pregunta, tengo un criterio invariable. Digamos, la Constitución entrega atribuciones a la Cámara de Diputados, a los diputados. Esas atribuciones están dentro del marco de la ley de la Constitución y me parece que son legítimas, y por lo tanto, de concretarse en la Cámara y eventualmente en el Senado, daré a conocer mis argumentos, los argumentos del gobierno, que creo que no hemos cometido ninguna de las infracciones que establece la Constitución para la acusación constitucional, pero forma parte, sin duda, del debate político constitucional que se debiera dar. Nosotros tenemos la conciencia absolutamente tranquila, que hemos hecho todos los esfuerzos para que la violencia en nuestro país verdaderamente cese, que la violencia en nuestro país no sea el elemento que nos distinga. Ayer mismo hubo quema de camionetas y de vehículos en la Araucanía. Ayer mismo un subteniente de Carabineros fue herida gravemente en el cráneo. Esa violencia tenemos que superarla, y llamo a todos a hacer y tomar las medidas y los acuerdos necesarios para que esa violencia cese. Y nosotros, por su parte, como ministro del Interior, seguir trabajando junto a Carabineros en los protocolos para que en los operativos policiales no sucedan
hechos de esta naturaleza. Pero reitero, ayer se utilizó un protocolo absolutamente distinto a lo que comúnmente se droga, por ejemplo, el año pasado. Y respecto a las peticiones de renuncias, son aspectos políticos. Nosotros creemos que, por el contrario, todos aquellos que tienen responsabilidades, tanto constitucionales, administrativas, políticas, debemos hacer los esfuerzos necesarios de superar esta situación. Con apuntar con el dedo a otro, creo que no superaremos esta dificultad. Hola, muy buenas tardes. En ese sentido, ¿no ha pensado o hablado con el presidente de hacer un lado el cargo ya al general director Mario Rosas? Y además, preguntarle, la oposición además aseguran que de no haber medidas, ahora no se va a aprobar el presupuesto 2021 para la institución de Carabineros. ¿Qué pasa con esa presión? Yo creo que es una presión política que no va en directa relación con las necesidades que la ciudadanía tiene en materia de seguridad. Donde uno va, donde uno conversa con las diversas organizaciones sociales en comuna, lo que uno escucha es la necesidad de mayor seguridad, de tener mayor seguridad, y por lo tanto eso tiene que estar reflejado en el presupuesto de Carabineros. Y además, la afirmación de que no se han tomado medidas, que no se han hecho cuestiones que son fundamentales para modernizar Carabineros, no tiene relación con la realidad. El gobierno desde sus inicios llegó a un acuerdo de seguridad nacional para modernizar Carabineros, que está uno de sus proyectos llegando a término en la Cámara de Diputados dentro de los próximos días, y otras iniciativas. Próximamente operará una unidad coordinadora de la reforma de Carabineros, que es con la participación de la sociedad civil. Es decir, el gobierno ha tomado muchas medidas y ha tomado muchas decisiones con Carabineros para mejorar la eficacia policial y elevar los estándares en el cumplimiento de las medidas tanto legales como protección de los derechos humanos. Creo que lo que se ha hecho en estos 3 años es un avance notable, incomparable con lo que se había realizado en los años anteriores. Por ende, esa crítica, a nuestro juicio, no tiene fundamento. Y además, muchas de estas medidas han sido tomadas con acuerdos de sectores de oposición. Muchas gracias. Escuchábamos al ministro del Interior, Víctor Pérez, refiriéndose entonces a lo que ocurrió ayer en las cercanías de Plaza Italia, este joven que cae al Mapocho en el momento en que Carabineros intentaba dispersar a un grupo ahí en el puente Pío Nono. Estas son las imágenes, ustedes las han visto, ustedes se pueden formar sus propias conclusiones. Se ve claramente ahí el empujón al joven, quien cae al río. Lo que ha dicho el ministro del Interior es que si se cumplieron protocolos, si los hechos son constitutivos de delito o no, es parte de la investigación la que está llevando adelante el Ministerio Público, el sumario interno que lleva adelante Carabineros. Dice que es un hecho lamentable, que se dio en el marco del actuar policial. Esperamos los resultados de la investigación para ver si se cumplieron los protocolos. Y pone énfasis el ministro del Interior en que ayer se aplicó un protocolo nuevo, distinto. No hubo uso de gas lacrimógeno, lo que dice el ministro. No hubo uso de pistolas antidisturbios, como en octubre pasado, del año pasado me refiero, sino que ahora se ocupó a la infantería de Carabineros. Son precisamente esos piquetes de Carabineros los que salen corriendo detrás de los manifestantes, y es en ese contexto entonces en que uno de ellos empuja al joven, que cae finalmente al río Mapocho. Lo que ha dicho y enfatizado el ministro del Interior es que hay que esperar la investigación, que hay que esperar lo que diga la investigación de Carabineros, del Ministerio Público respecto a esto. No adelantemos juicios, es lo que pide, y sobre la posibilidad de una renuncia o la salida directamente del general director de Carabineros, Mario Rosas, bueno, dice que no está considerado por parte del gobierno algo de esa naturaleza. Lo que tenemos responsabilidades políticas, debemos hacer los esfuerzos para superar esta situación, ha dicho el ministro del Interior. Las repercusiones políticas continúan, han seguido durante la jornada también. Nos vamos de inmediato al contacto con Jacinta Molina, nos va a contar más sobre eso. Jaci, ¿qué tal? Muy bien, Seba, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Para complementar lo que ya mencionabas también, la dirección de prensa de Presidencia ha publicado también un comunicado haciendo referencia a esta situación, enfatizando que el gobierno rechaza y condena categóricamente toda acción que atente contra los derechos humanos, respaldando también, dice este comunicado, la labor de Carabineros en el marco del respeto de los derechos humanos, y también anunciando que ha instruido a Carabineros a realizar un sumario administrativo y también a
apartar al funcionario que se ve en estas imágenes que tú ya mencionabas, empujando a esta persona, y que se le aparte de sus funciones mientras se realice la investigación ya señalada. Son parte de las reacciones que llegan a esta hora del día por parte del Palacio de Gobierno, en una mañana en todo caso en que las reacciones políticas no han estado ausentes, tanto del oficialismo como también de la oposición, ante estas gravísimas imágenes que se registraron el día de ayer. Carabineros desmiente que haya intencionalidad en estos hechos. Ya ha anunciado que hay una investigación al respecto, de hecho más temprano, y como también enfatizábamos anteriormente, ellos comentan que esto se enmarca dentro de un procedimiento policial. Se buscaba detener a este joven y ellos comentan que habría perdido el equilibrio y cae precisamente al lecho del río Mapocho, pero lo que muestran las imágenes es una situación, como tú bien comentabas, totalmente distinta.